mis amigos, es un gusto como siempre recibirlos acá en mi canal de YouTube. Vieron el adelanto, un super video de colección, no se lo pierdan. La verdad que una de las especies, diría, que más me gusta pescar, porque es algo exquisita su carne y es muy sutil su pique, pero a la vez tiene mucha fuerza en relación a su tamaño. Hoy viernes 26 de enero del 2024, super video de colección, como les dije, no se lo pierdan. La verdad que estamos teniendo en estos momentos una linda temporada de esa especie, no les digo cuál es. Justamente ayer en Mar Chiquita fuimos a pescar con mi compañero de pesca Marcelo Apo, fuimos a pescar corvinas negras, pero se estaba dando esta especie. No les adelanto más, los dejo un poquito con la intriga para ver de qué se trata y espero que disfruten este video de colección. ¿Qué tal, mis amigos? Es un gusto recibirlos acá en mi canal de YouTube. Bueno, como siempre, una salidita a la tarde, un par de horas en el patio de atrás de mi casa a divertirme con el intento de pesca. Vamos a ver. Bueno, estoy observando que no hay agua prácticamente, muy bajo. Y eso son casi las 3 menos cuarto y hasta las casi 5 menos 10 la mínima. Miren lo que es, lo bajo que está. Bueno, el color de mar, del mar hermoso. Se ven algunas lanchitas allá a lo lejos. Están buscando su pesca. Y más atrás unos buques de guerra. No sé si están haciendo alguna maniobra. No sé, están ahí, se ven quietos por algún motivo que desconozco. Bueno, vamos a ver. Intento a pescar en la rompiente. Vamos a ver si sale alguna burri. A eso vengo, pero muy bajo. Lo bueno que tengo una excelente carnada. Pasé por el negocio de mi barrio, como por buena pesca carnada. El negocio que está en Estrada 4956. Hay otro, también otro local de la misma firma, pero en la avenida Feliz Ucamé 3315. Me proveyeron de un excelente langostino y camarón especial para la pesca de burriqueta. Bueno, como siempre les voy a mostrar cuando esté ahí en las piedritas, a ver qué ocurre, pero no veo agua prácticamente. Está bien que la burriqueta anda nadando en baja profundidad, casi en la rompiente. Así que bueno, voy a intentar a ver qué sucede. Ahí ya hay unas dos o tres cañas en ese point. Y bueno, veremos, a ver qué pasa. Buenas, señores. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo bien? ¿Y? Nada. Poca agua, ¿eh? Mi primer tiro. Bueno, sí, el primer tiro, pero poca agua, ¿eh? Sí. Vamos a hacer la... Y encima la mínima a las 5 menos cuarto. Olvídate. Qué desastre. Voy a poner la piedrita de ayer. Bueno, tiene un par de horitas, ¿no? 8 o 9 de la mañana. Oh, había más agua. Bueno, oh, por lo menos. ¿Pescadillolas? No. ¿Esa nomás? Sí. No, y ahí donde está el otro negro, había dos. Así y así los pez palos que sacaban. ¿Pez palo? Mirá que no lo podía levantar con la caña, lo tuvieron que ayudar. Yo le voy a intentar acá la burriqueta, a ver qué pasa. Bueno, amigos, miren qué lindo langostino y camarón que me prepararon en buena pesca carnada. Lo voy a pelar y a colocar en este anzuelo número 2, marca Flander. Este es ideal para la burriqueta, lomada de 150 gramos. Un parejo de 3 anzuelos de 2 metros, rasolada de unos 60-55 centímetros. En el canzuelito. Esto se pela fácilmente. Se puede atar también. Pero bueno, vamos a ver si hay descarne de cangrejos. Trocitos no muy grandes, porque la burriqueta es un animal de boca chica. No son muy grandes. Pero puede salir alguna de kilo. Voy a tirar ahí atrás de la rompiente. Abajo le voy a poner el langostino. Esta no dice de cuánto es, pero es pesada, ¿eh?
si lo pueden ver como lo encarno. Lo corro todo en la pata del anzuelo. Acá encarno el camarón similar. De cabeza a cola, me gusta. Lo corro todo por la pata del anzuelo. Desde el medio el camarón. Si pica, nos acordamos que el medio es el camarón. Y arriba le voy a poner, igual que el de abajo, un langostino. Miren qué lindo que está. Voy a hacer un tiro no muy lejos. Unos 20 metros nomás. Suelen andar las burri por ahí. Agua limpia todavía. Y viento suave del sudeste. Decían al vecino Marcelo Coronel, se le escapó un bagre enorme. Y a la mañana temprano, bueno, salieron algunas pescadillas lindas. Y ahora tenemos bastante. Y bueno, vamos a ver si anda alguno de estos exquisitos animalitos ahí donde voy a arrojar el aparejo. ¿Tuviste pique? Sí. ¿Chiquitito? Esa es la burriqueta que voy a pescar ahora yo. Sí. Ahora te la voy a pescar. Vamos a tirar ahí nomás. Trae la corriente. Ahí está el punto, ahí cerca de las piedras. Vamos a ver si andan los bichitos por acá. Tiene un pique eléctrico, se ve la punta de la caña a vibrar. Bueno, vamos a ponerle onda. Esa es la que vine a buscar. Esa es la que me picó hoy. Muy buena, che, te felicito. Mirá qué hermosa que está. Está linda, sí. Mirá qué linda, qué linda burra. Vamos todavía. Bueno, esperemos que la lancha. Dale. Igual, bueno, esto lo tengo yo. Un 2. Igual. Es el mismo tengo yo. Sí. Mira qué linda burra. Y están ahí. Están ahí, dando la vuelta. Ahí vi que tiraste más. Sí, están ahí. Yo tuve un pique, pero no sé si era burra. Sí, lo vi. Bueno, vamos por otra. Gracias. Muy ricas, ¿eh? Bueno, gente, acá haciendo el aguante a la burriqueta. Un solo pique de burriquete y otro que para mí era de, como es, de pez palo, como la forma de que picó. Le voy a hacer el aguante un ratito más porque ahora se levantó un viento del este con un frío. Claro, toca la superficie del mar que debe tener 11 grados. Y bueno, y te pega acá, sin reparo obviamente, bastante duro las piedritas. Así que bueno, un par de tiros más y a ver si pesco la pareja de la burri cromadita. Y bueno, me armo una linda comida, pues tiene una carne espectacular. Por ahí la hago a la plancha, derritiendo un poco de manteca en una plancha, bueno, bien caliente, como le dije, un tipo plancheta, puede ser. Antes la condimento con pimienta blanca y sal y ajo y perejil, nada más, vuelta y vuelta, bien doradita, pero la fileteo, le saco el cuero y todo lo que son las espinas de la panza. Así que bueno, vamos a ver, por ahí sale receta, no se los prometo, pero bueno, veremos. Linda, cromadita. Vamos, ahí está. Comió bien esta, arriba. Esta sí me la llevo. Sí, comió arriba. Mira qué linda que está. Con langostino, Por eso estuve un pique medio raro, no era burriqueta, porque con estos anzuelos la tragan. Para mí era pez palo. Qué hermosa burra. Bueno.
Bueno, ahí tuvo un pique también, parece que vinieron. Las burris, ahora. Vamos, ahí parece que viene. Sí, la caña le sacudió lindo. La mía fue impresionante. Me la aflojó esa burri de la base. Ahí que viene. Ahí se vio algo. Sí, sí, parece una burri. Parece otra burri. Sí, están. Otra burri. Sí, señor. Ahí está. Otra burri, bien. Vamos. Vamos que vinieron. Vamos que vinieron. Con camaroncito. Cambié el anzuelo justo. Chiquito, anzuelo más chiquito. Vamos. Ahí tengo un pique, yo también. A ver. Ahí tuve un pique. Lo vi justito. A ver si se repite. Pique de burri. No, casi me saca la caña. Qué terrible burra. Se me salió el posacaña. Miren qué hermosa croma, burriqueta cromada. Estas no son las negras. Qué hermosa. Bien tragada está. Ahí viene otra. Se viene otra burri. Vamos. Aparecieron con todo.
¡Vamos! La burriquita de las grandes. ¿Cómo te arqueó la caña, eh? Esa puede ser una de las burriquetas de las grandes. Pelean cualquier cosa. Le bajan la caña. A ver. ¿Cómo pelea? Una de las cromaditas grandes. A ver. A ver si la podemos registrar. Viene. Pasa que está tan lejos el mar. Le bajó la caña como el pique que tuve yo. Parece que viene. A ver. La ola. Voy a levantarla. La grande. Linda. ¿Viste cómo tiran, eh? Mirá lo que son y son, tiran más que una corvina, eh. Hermosa. El tirón que pegó para abajo. ¿Viste lo que es? A mí me aflojó la base de la. El pozo. Me tiró la caña. Mirá qué hermosa. Muy linda, che. Ya está, con esta doli. La más grande. Mirá. Hermosa. Mira lo que es. Qué linda burriqueta. Muy linda. Bueno, amigos, acá tengo ya el último tiro. Y tanteando porque recién. Bueno, había sido el último, el anterior. Pero tuve un pique, ni bien cayó. Y bueno, me entusiasmé y tiré de nuevo. Pero ya está. Hace 10 minutos y. Y voy a levantar porque ya creo que hicieron la pasada, las burri, pero bueno, vieron qué linda pesca. Esas grandecitas son burri de kilo, fácil, pelean increíble, la caña, el picotazo que pegó, pero bueno, la pude sacar ahí entre las piedras. Vi también el hombre que sacó una hermosa también, más o menos de este tamaño, y la caña se la arqueó, una fuerza tiene por el tamaño. Parecen corvinas como pelean. La verdad que es una pesca que se está dando en estos días, en primavera. Es la pesca que clásica en vez de septiembre. Y bueno, por suerte la pude encontrar. Bueno, dirigida a esa pesca. Como siempre hablamos, que está bueno programar una pesca de una especie determinada y bueno, que se dé, ¿no? A veces no se da, pero bueno, uno trata de hacer. Ahí tengo un pique, acá tengo un pique. A ver. Ay, me apuré. A ver, me aflojó. Sí, viene. En el momento que estaba haciendo el cierre, amigo. Amigo, como les decía, el último tiro que estaba haciendo el cierre, vieron el pique en tiempo real y bueno, ya está, ya me voy a tomar el cafecito a las 6 de la tarde con otra burri. Esta es una negrita, con las otras que saqué, bueno, más no puedo pedir. Una jornada hermosa, de pesca de burriqueta. Como le decía, es la pesca que se está dando. Y bueno, lo vieron ahí el toquecito en tiempo real. Así que, gente, espero que le haya sido entretenido. Bueno, las imágenes, esta pesca, que siempre les comparto todos los detalles. Y nos vemos en el próximo videito. Pareció esta pesca de burriquetas, como les dije al principio, una pesca sutil por su pique, pero con una fuerza impresionante tiene estos animales. Lamentablemente, para pescarla en mar abierto donde yo estaba o en un lugar de rompiente, necesitamos cañas medias pesadas, ¿no? En relación a lo que son estos peces. ¿Por qué? Porque tenemos que tirar
plomos de 150 gramos, 160 con destrabe, porque las corrientes no pueden mover si utilizamos un equipo livianito con un plomito de 20 gramos. Esa sería la parte más, digamos, que no se disfruta como si fuera con una canita finita, pero es una pesca muy linda, muy entretenida y sobre todo el premio de degustar una de las carnes más exquisitas de los peces que tenemos acá en el Frente Costero bonaerense. La burriqueta, perita, le dicen en el partido de la costa, más al norte. Nosotros le decimos burriqueta, ellos le dicen burriqueta a la roncadora, sería, y a la otra le dicen perita, porque tienen una perita, no sé si se fijaron, debajo de su boca, muy característica de esta especie de pez, que raramente supera el kilo de peso. Ahí agarré una que salió no sé de dónde, en una jornada que venía media tranqui, pero pasaron y bueno, las pude capturar ahí unas cuantas para hacer una linda fritanga, bueno, prepararla como a ustedes les guste. Así que, amigos, este es el video de todos los viernes, del video de colección, y espero que les haya gustado. Así que, nada más y nos vemos en el próximo videito.